Ok, pues mi nombre es Brian Ramos, como ya me presentó Ingrid. Yo llevo ya trabajando, yo cuento el tiempo que llevo por temporada reproductiva. Esta fue la temporada reproductiva número 21 y básicamente desde que comencé a trabajar, desde que comencé a trabajar básicamente me concentré en hacer las observaciones de comportamiento de la cotorra y era algo que siempre me cautivó y básicamente lo seguí haciendo y meramente haciendo observaciones llegué a aprender bastante. La presentación, los slides son en inglés para beneficio de los que no hablan español, pero todo lo que yo voy a estar presentando, hablando oralmente, va a ser en español. Okay. Welcome to those that are joining us in this talk. The presentation is going to be orally in Spanish, but the slides are going to be in English for the benefit of those that do not understand Spanish. Sí, el conservación, los esfuerzos de conservación básicamente es bastante complejo, no es tan fácil como escoger una especie y traerla a cautiverio y empezar a trabajar. Hay que identificar si la población realmente está reduciendo considerablemente y amerita iniciar una población en cautiverio. Es importante identificar las causas de la reducción de las poblaciones para poder manejarla, ¿verdad? Porque entonces tú puedes corregir lo que está pasando en la vida silvestre antes de traer una población en cautiverio, porque la población en cautiverio es una herramienta para la conservación. Y básicamente se deben utilizar como el último recurso para salvar a una especie, ya que esto pues, absorbe muchos recursos económicos y de personal el iniciar una población en cautiverio. Y claro, también tú tienes que entender cuál va a ser el uso de esa población en cautiverio. ¿Va a ser para reproducción, para entonces eventualmente liberación? ¿Va a ser para capturar al individuo en cautiverio, tenerlo un tiempo, entrenarlo para entonces liberarlo en otro lugar? Por lo tanto, tú tienes que tener claro cuál va a ser el propósito de esa población en cautiverio. Y algo sumamente importante es que tienes que conocer la historia biológica de la especie. ¿Cómo se reproduce? ¿Dónde se reproduce? ¿Cuáles son las causas que pueden afectarla? ¿Qué elementos del ambiente la benefician? Y todos estos factores adicionales. Ejemplo de esfuerzo de conservación en Puerto Rico de cautiverio, pues tenemos el ejemplo que el primero, que es el de la cotorra puertorriqueña, que el cual nosotros trabajamos, pero también está el sapo concho y la paloma sabanera, que han tenido poblaciones en cautiverio para reproducir. Esto envuelve esfuerzos del gobierno en muchos de los casos, a veces se envuelven zoológicos, a veces se envuelven otras organizaciones independientes o a veces una combinación de dos o tres de esos elementos que ayudan a iniciar o manejar una especie en cautiverio. Un poquito de la trasfondo histórico de la cotorra es que los primeros estudios se comenzaron en 1955, donde se encontró una merma en la población silvestre. Ya se había extinguido de toda la isla y solamente quedaba una población en el yunque. Y esa población del yunque iba disminuyéndose drásticamente hasta que en 1968 se comienza se enlista la especie en la lista de especies en peligro de extinción, que por ahí más o menos ese año es que comienzan los esfuerzos de conservación a nivel nacional de Estados Unidos. Y como Puerto Rico siendo parte de los Estados Unidos, pues también cae en la lista de especies en peligro de extinción. Entonces, los primeros esfuerzos de comenzar una población en cautiverio fue en 1972. En el 1975 fue el número más bajo existente de todos los tiempos en estado silvestre, con 13 individuos. Y básicamente, desde el comienzo, uno de los problemas que hemos tenido en cautiverio son dificultades para reproducirse en cautiverio. Eventualmente, poco a poco, la población en cautiverio fue aumentando, la población silvestre también. Esto permitió establecer una segunda población en cautiverio en otra área, que esta sería en río abajo. Esto básicamente era para minimizar las posibilidades de extinción de la especie, ya que una epidemia podría acabar con todas las cotorras que habían existentes en ese momento si se quedaban en un solo sitio.
Las liberaciones oficialmente comenzaron en el año 2000, aunque hubo una liberación, no sé si fue a mediados de los 90 o mediados de los 80, donde se liberaron dos o tres individuos para ver qué era lo que sucedía, qué hacían esos individuos. Entonces, no fue hasta el 2006 que entonces se comienza a liberar en Río Abajo, y básicamente en Río Abajo, con la excepción del año de María, pues no hemos detenido las liberaciones. Han sido liberaciones básicamente todos los años. Y la población al momento está alrededor de los 140, 150 cotorras en estado silvestre. El traer una especie a cautiverio y comenzar a reproducirla, pues trae unos retos, ¿verdad? Y uno de los retos es que tú comienzas con una población de pocos individuos, ¿verdad? Al tú tener pocos individuos en esa población, va a tener una en variabilidad genética pobre, bien baja, donde prácticamente casi todos los individuos están relacionados entre sí. Por lo tanto, iniciar una población en cautiverio probablemente va a estar cruzando individuos genéticamente cercanos, y esto va a traer problemas de reproducción, problemas de que son susceptibles a enfermedades, tal vez hasta problemas de comportamiento, y es bien difícil tú comenzar una población en cautiverio con poco individuo. Para tratar de aumentar y disminuir el efecto de la poca variabilidad genética, los manejadores al principio del proyecto pues trataban de forzar los individuos, porque como no teníamos mucho para escoger, pues se forzaban los individuos. Pero ¿qué pasa? Nuestra especie es una especie monógama. Ellas tienen que escoger su pareja, porque si no la escogen y no son compatibles en su personalidad, van a haber altos niveles de agresión entre los individuos. Y eso, por su parte, pues lleva a que haya una producción pobre. Y básicamente, pues se disminuye y se reduce ese rate de producción en cautiverio, dada a la pobre diversidad genética y al poco número de individuos que teníamos al principio. Y ahora, pues, le voy a hablar un poquito más de la biología en general, de lo que hacemos nosotros para tratar de aumentar, de lo que hemos hecho a través de los años para tratar de aumentar esa producción y tratar de mantener una población genéticamente saludable en cautiverio, que a la vez, al nosotros mantener una población genéticamente saludable en cautiverio, pues eso se refleja al estado silvestre, ya que nosotros liberamos constantemente individuos de cautiverio a estado silvestre. La biología de nuestra cotorra, pues, como ya les dije, es una especie monógama. Ellas tienen que escoger su propia pareja. En estado silvestre se ha encontrado uno que otro divorcio y en cautiverio, pero son muy pocos, eso es bien raro que suceda. En cautiverio básicamente permanecen juntas a menos que nosotros veamos algunos eventos de agresión y entonces las separemos. La pretemporada, nosotros determinamos la pretemporada desde noviembre a enero, porque ahí es donde comienzan a expresarse los comportamientos que tienen que ver con el bonding, el lazo entre los dos individuos que forman la pareja. Ahí normalmente se comienzan a ver, las parejas nuevas comienzan a expresar estos comportamientos, y las parejas ya existentes también comienzan a hacer las vocalizaciones y todos los comportamientos relacionados a la reproducción. No es hasta enero o febrero en cautiverio que comenzamos a ver los primeros huevos, y en el campo puede variar entre febrero y marzo que veamos la aparición de los primeros huevitos en los nidos. La cotorra pone de 2 a 4 huevos, y estos tardan más o menos 26 días en salir del cascarón, y de que salen del cascarón a que salen del nido son más o menos entre 55 a 65 días. Todo depende del individuo y de la pareja, del papá. ¿Qué es lo que nosotros usamos para formar las parejas? Pues nosotros utilizamos los comportamientos naturales que ellas hacen, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros permitimos que ellas escojan su propia pareja, porque esto permite que haya una mejor compatibilidad de personalidad entre la pareja. Entonces, para tratar de garantizar la compatibilidad genética, pues nosotros tenemos en récord toda la información de quiénes son los papás de cada uno de los individuos. Lo ponemos en un programa que se llama PopLink, y en PopLink nos dice el árbol genealógico de cada individuo.
Por lo tanto, nosotros tratamos de encontrar e identificar esos individuos que no son tan cercanos entre sí, dado que el comienzo de la población que tuvieron fue de 13 o 13, 20 y tantos individuos, y eso se trae para cautiverio poco a poco el huevito de pichones, pues la diversidad genética no es mucha. Pero dentro de esas limitaciones tratamos de que esos individuos que forman las parejas no sean tan cercanos. Por ejemplo, tío y sobrino y sobrina, pues no lo permitimos, abuelo con nieto tampoco, ni hijos, ni padres con hijos, y ni primos con primos. Lo más cercano es primo segundo, lo que permitimos, porque pues no hay mucha opción para esto. Y lo que nos fijamos son los siguientes comportamientos. Básicamente, estos son los comportamientos que tienen que ver con la formación de la pareja. De los primeros comportamientos que vemos es cuando se forma una pareja, son los vuelos sincronizados. Está lo que le dicen en inglés el allopreening o mutuo acicalamiento, que es cuando ellas como que se buscan entre las plumas y tratan de remover estos parásitos de uno del otro y se arreglan las plumas entre sí. Están los duetos, que son unas vocalizaciones que hacen cada individuo en conjunto. Está cuando se alimentan uno al otro, que es el allofeeding, que se dan alimentos uno al otro. Están los ataques sincronizados, esto es muy común solamente de las parejas o dos individuos que tengan un lazo cercano, bien, bien cercano entre ellos. Y por último, pues las copulaciones, que es normal que suceda o eventualmente se acerca la temporada de reproducción y solamente se ve entre parejas. La estrategia que yo uso, pues, es algo sencillo. Sentarme en una escalera, mirar las cotorras en las jaulas, tratar de identificar quién es quién. Ahora mismo utilizamos unos tags en el cuello. Antes yo tenía que buscar características físicas en la cara, en el pico, en el cuerpo, que distinguiera a un individuo del otro y mirar las bandas, el número de las bandas. Y entonces antes yo lo que hacía que buscaba un papel y en el papel anotaba el número de las bandas de los individuos que yo pensaba que eran una pareja. Pero había otro reto, que el dimorfismo sexual, o sea, la diferencia entre el macho y la hembra no es muy marcado y es bien difícil a veces de identificarlo. Estos dos pajaritos que tuve ahí, el de arriba se llama Pepe y el de abajo se llama Ann. Básicamente con ellos dos fue que yo aprendí la mayoría de todos estos comportamientos y logré aprender a identificar, empecé a notar una leve diferencia entre el macho y la hembra, básicamente en el ojo, donde el ojo del macho usualmente, no siempre, pero usualmente suele tener un amarillo más pronunciado que el de la hembra. El ojo de la hembra suele ser un poquito más oscuro, el amarillo. Aquí, en esta otra foto, básicamente vemos a la izquierda en los dos pájaros que están juntos, uno al lado del otro. El macho es el del lado de la derecha, la hembra es el del lado de la izquierda. Y la foto al extremo derecho, eso es un pichón. Por lo tanto, tú puedes notar una diferencia entre los que son adolescentes o juveniles con los adultos. El ojo suele ser más oscuro, el plumaje tú lo puedes ver que está bien nítido, no tiene ningún daño. Ya una vez son un poquito más viejitos que empiezan a formar pareja, como les dije, son bien agresivas, tienden a pelear entre sí. Y a veces pues se les daña un poquito el plumaje, ¿verdad? Es como a nosotros nos salen canas, pues a ella se le daña un poquito el plumaje. Y la estrategia que yo uso, nosotros tenemos la jaula del vuelo de nosotros, es una jaula de módulos, donde tiene cuatro módulos conectados a través de túneles y tiene dos extremos que son altos. Estos dos extremos altos, que están marcados con la flechita roja, es donde ocurre la mayor parte de la actividad normal de los pájaros. Cuando un individuo es agredido, pues el individuo se puede mover a través de los módulos y escapar de la agresión. También en ocasiones, cuando se forman las parejas tienden a acercarse a, no sé si pueden ver aquí el cursor, a esta esquinita que es una percha aquí blanca. Las parejas, cuando se forman y suelen formar un lazo entre ellas, suelen buscar un poquito de distanciamiento de los demás y a ellas suelen exhibir a veces los comportamientos relacionados con la formación de parejas. Ahí es donde yo básicamente digo, ajá, esos son los que son. En esta foto pueden ver marcado por el cuadrado el túnel que conecta una jaula con la otra, cada módulo. Y en esta jaula pueden ver el largo de la jaula. El alto de la jaula, más o menos, la parte alta, creo que son como
15 pies, la parte más bajita me parece que son como 10, 10 o 12 pies, algo así creo que es la altura de la parte baja. Y la parte alta son 15 pies, el largo completo de la jaula, no recuerdo ahora mismo, me parece que son como unos 50 pies de largo, más o menos. Entonces ahora, esto es básicamente en este videito, van a ver algo de los comportamientos que nosotros, cuidado con el volumen. Son muy ruidosas y básicamente esa percha era la que existía en ese momento. Y se escuchan, ellas comienzan a hacer unos murmullos, unas vocalizaciones. Están tratando de coordinarse, ¿verdad? Con las vocalizaciones, dejándoles saber uno al otro el interés. Eventualmente comparten comida. Ya cuando comparten comida, eso es bien común entre dos individuos que tienen una relación fuerte entre ambos. Y es normal que se vea en la formación de pareja. Esa vocalización que están haciendo ahí, ellas están tratando de coordinarse vocalmente, tratando de iniciar un dueto. Pero cuando se forma una pareja, a veces es difícil que lo hagan excelente, ¿verdad? Es mejor. Probablemente los duetos de las parejas que llevan más tiempo. Y básicamente esos comportamientos que están viendo ahí son algunos de los comportamientos que me dejan saber a mí que hay una formación de una pareja. Esta vocalización. Los vuelos sincronizados. Pues los vuelos sincronizados es cuando dos individuos vuelan juntos. En el campo es bien común ver miembros de una pareja volar juntos. Una vez comenzamos a liberar en el 2006, la población comienza a crecer y yo empiezo a notar que las cotorras empiezan a volar de dos en dos. Después de la temporada reproductiva está volando la bandada completa de todos los pájaros que hayan disponible en la bandada. Y eventualmente cuando llega la temporada de reproducción o cerca de la temporada de reproducción, comenzamos a ver vuelos de dos individuos solos, para aquí y para allá. En cautiverio es lo mismo. En las jaulas huevos que vieron ustedes, ya suelen volar de un extremo a otro o de la parte alta a la parte baja. Y hay veces que tú puedes notar que los pájaros se paran en la percha, se paran en el alambre y hacen un movimiento con la cabeza, como que invitando al otro individuo a volar. Y tú ves que cuando hacen ese movimiento, arranca y vuela. Y esto puede ser tal vez una medida de la estamina, tal vez la hembra evaluando la estamina del macho, porque ya que la hembra es la única que incuba, ella depende de que el macho esté en buena condición física y le provee alimento. Él tiene que volar larga distancia. Larga distancia, perdón, y ella tiene que volar larga distancia para conseguir el alimento, perdón, el macho tiene que volar larga distancia para conseguir el alimento, y eso es una señal de que él tiene una buena condición física. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que más o menos la ruta que toman ellos, no necesariamente es representativo de una pareja, pero algo así es lo que se ve. Y a veces que durante la formación de la pareja hay un tercero, la tercera rueda. A veces esa tercera rueda es un macho que está subordinado o a veces que es una hembra que tal vez esté interesada en el mismo macho. Pero una vez se forma el lazo fuerte entre dos individuos, usualmente desplazan a ese tercer individuo. El comportamiento en el cual yo me fijo es el mutuo acicalamiento o el alopreening, como se dice en inglés, y es cuando dos individuos se cuidan las plumas, ¿verdad? Y se sacan estos parásitos, se lo pueden hacer ellos mismos, como puede ser que ellos se lo hagan al otro individuo. Cuando se lo hacen ellos mismos, pues va a haber partes del cuerpo que no van a tener acceso. Por lo tanto, dependen de otro individuo para que le ayude a limpiarlo.
Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes una carga de estos parásitos muy alta, te va a debilitar. Y es bien importante que los pájaros, bueno, mayormente este comportamiento que tú ves a las cotorras haciéndose ellas mismas, así cagándose ellas mismas, tratando de sacarse estos parásitos, porque si tienen demasiado se van a enfermar y se debilitan. Por lo tanto, esto puede ser también una medida, honesta, ¿verdad? Porque eso significa que si tú eres capaz de hacerle, de cuidar al otro individuo, eso significa que tú estás en una buena condición física y tienes tanta energía que puede ayudar al otro. Por lo tanto, eso puede ser una medida de que las hembras tienen para medir la condición física de su compañero y, en adición, el compromiso que tiene con ella. Se ha encontrado en otra especie, Common Guillemot, no recuerdo cómo es el nombre en español, pero esto es una especie de ave que anida en colonia. ¿Y qué pasa? Que cuando hay mucha agresión, puede haber mucha agresión, cuando tienen muchos pájaros conglomerados, aumenta un poquito el estrés, ya que cada cual tiene su pequeño territorio y tú ves que se van a estar peleando ocasionalmente. Pero se encontró que en esta especie, cuando ellos practican mucho el preening con el vecino, la agresión disminuye y ayudan a disminuir la agresión. Y no solo eso, aumenta el éxito reproductivo de esos vecinos y del individuo que practica mucho el preening entre ellos. Por lo tanto, puede tener alguna relación con el éxito reproductivo. En los cocatieles se encontró un estudio de que cuando hay un cambio de pareja, digamos que tú le presentas a una pareja establecida, tú le presentas a otro individuo que es de mejor calidad, ya sea macho o sea hembra, la pareja puede cambiar de individuo e irse con el otro individuo. Y se encontró que a medida que iba cambiando el interés por la otra pareja, disminuía el comportamiento de acicalamiento con la pareja existente y aumentaba con la pareja nueva. Por lo tanto, esto puede ser una señal del compromiso, ¿verdad?, que tiene el individuo con su pareja del momento. Y aquí podemos ver unas fotos donde vemos varias parejas de cotorra en estado silvestre. Y si ustedes se fijan, una de las cosas que hacen es que ellas erizan las plumas del cuello. ¿Y por qué erizan las plumas del cuello? Porque básicamente es la única área donde ellas no alcanzan. Y básicamente dependen de otro individuo para que le haga el acicalamiento. ¿Y qué pasa? Que el pico de la cotorra es el arma mortal de la cotorra. Cuando hay agresiones entre ellas, si ocurre una agresión grave, que inclusive la muerte de otro individuo, es una muerte al cuello. Y básicamente ya están exponiendo la parte más vulnerable de su cuerpo, que es la parte de atrás de la cabeza, al arma del otro individuo. Eso implica que hay una confianza con ese otro individuo. Y no solo eso, que también eso significa que eso ayudaría a reducir los niveles de estrés en los individuos. También es un comportamiento bastante común entre padres e hijos. Y aquí vamos a ver un video de una de mis parejas favoritas, donde podemos ver el macho a la izquierda y la hembra a la derecha. El macho está inclinándose. Se inclina para pedir que ella le haga el acicalamiento. Entonces, ya con el pico, poco a poco va acicalándolo. Se quedan ahí un ratito. Pair number one. Entonces, ahora las vocalizaciones, que son las partes que más me interesan a mí, que más siempre me han cautivado, y son las vocalizaciones de los duetos.
Y los duetos son vocalizaciones que tienen un tiempo en el espacio y son coordinados entre dos individuos, ¿verdad? Uno canta, el otro canta y hay una determinación en el tiempo. Y esto es básicamente, es presentado por muchas especies, no solamente la cotorra puertorriqueña, sino otras especies de aves lo presentan. Y hay varias hipótesis relacionadas con la función del dueto, pero la más que me interesa a mí, todo lo que tiene que ver con la reproducción, que básicamente puede ser que se estén coordinando la biología de ellos, están tal vez coordinando esa fisiología entre los dos individuos. Aquí vamos a ver, a escuchar, espero que logren escuchar. Y básicamente, este soft duet es lo que también se puede llamar como pair bonding duet o dueto de formación de pareja o de lazo, de fortalecer el lazo. Y básicamente así es como se vería un espectrograma. Ahora está el otro, que es loud duet, y este tiene que ver con los comportamientos de territorialidad de la especie, como cuando defienden su territorio. Este es el dueto suave. Cuando el macho hace solo, la hembra lo acompaña. Él está a punto de responder a la misma. Macho. Hembra. Básicamente, puedes notar que hay una pausa de que ellos están tratando de concentrar sus vocalizaciones. Y este es el dueto territorial. Y así como se vería en este programa, en este caso, en el proceso territorial, sobrelapan las vocalizaciones una de la otra. Cuando en el dueto suave se sobrelapan, entonces hay como que es como si tú estuvieras hablando con una persona y la persona habla sobre tus palabras, como que hay una interrupción en la comunicación y no se pueden comunicar adecuadamente. Pues eso pasa en el dueto suave. En el dueto duro, básicamente están tratando de intimidar al otro individuo. Y cuando tú combinas dos vocalizaciones, hay una amplificación en el sonido y suena más fuerte. Si producen la misma nota y a veces se sobrelapan, pues se puede escuchar como si fuera una ampliación del sonido y logran un mejor efecto de intimidación del individuo. Estas son las vocalizaciones que nosotros escuchamos cuando entra un perro, entra un gato, entra una persona que no tiene que estar en el área o cuando nosotros vamos a cotejar los nidos. El dueto duro, el loud duet, que es el de territorialidad, es el que nosotros escuchamos y básicamente una alarma, una amenaza contra un intruso. A su territorio. Es bien común escucharlo entre las cotorras en cautiverio, ya que están una jaula una al lado de la otra. Y en estado silvestre también hay nidos que están bastante cerca uno de un lado de la otra y lo escuchamos a cada rato. Pero el de arriba es el que nos llama mucho la atención porque su frecuencia aumenta a medida que se acerca la temporada de reproducción. Entonces aquí podemos ver más o menos el comportamiento físico que lo que ya hacen cuando comienzan a hacer la vocalización. Ambas coordinan sus movimientos corporales, ven cómo abren el rabo un poco también, a medida que se inclinan. Ya pues ensayan varias veces hasta que logran. La razón por la cual me interesa tanto es porque hubo un estudio en palomas donde se encontró que el canto del macho y el canto de la hembra tiene que ver
con la liberación de esa hormona, luteinizing hormone. ¿Por qué? Esa hormona tiene que ver con la activación de la gónada. En los periquitos comunes, los budgerigars, hay un sonido que se llama warbling sound, que es como si fuera un murmullo, también se encontró que tiene que ver con la activación de la gónada. Arriba podemos ver una foto de los ovarios cuando comienzan a ovular, y abajo sería una foto de los testículos. Estas son fotos de cotorras puertorriqueñas. Por lo tanto, en nuestra cotorra podemos ver que a medida que se acerca la temporada de reproducción, comienza a haber un incremento en estas vocalizaciones, y también es bien común verlo en la formación de la pareja. Tal vez durante la formación tiene que ver con cómo el macho, ¿verdad?, está pendiente de ella, tal vez él demostrándole su compromiso, y una vez se acerca la temporada de reproducción, tal vez estén utilizando este comportamiento para sincronizar su fisiología, y lograr tener eso mayor cantidad de huevos fértiles posible, porque ellos no son como algunas especies de mamíferos que solamente que están ready para reproducirse en cualquier momento, sino que ellas es durante un periodo específico del año. Y tanto el largo del día como otros factores ambientales, temperatura, disponibilidad de alimentos, todo eso tiene que ver, pues, y las vocalizaciones también tienen que ver con esa sincronización de la especie para poder reproducirse efectivamente. Ahora, la alimentación, el alofeeding, que es cuando se dan, uno le da alimento al otro. Esto puede ser también otra medida de la calidad del individuo, ¿verdad? Porque si tú eres capaz de darle comida a otro, eso significa que tú eres muy bueno buscando comida y eres bien efectivo para tú mantenerte saludable y tener suficiente alimento para alimentar a tu pareja. Por tanto, esto puede ser una medida de cómo la hembra puede evaluar la calidad del macho. En esta especie de gaviota, mientras mayor alimentación le proveía al macho, mayor copulaciones tenía, y por lo tanto mayor posibilidad de fertilidad de los huevos y mayor posibilidad de que eclosionen estos huevos, porque eso significaría que si ya está bien alimentada, ella va a incubar bien los huevitos y va a poner suficiente energía en el huevito, porque una vez el huevito sale del cuerpo de la hembra, ya no se puede hacer nada más, nada más. Por lo tanto, mientras se está formando el huevo, es que hay depositación de todos los nutrientes. Y si ya está bien alimentada, está bien saludable, eso significa que puede poner bastante nutrientes en ese huevo, y aumenta la posibilidad de eclosión de esos huevos también, y el periodo de incubación de la hembra en la especie, ¿verdad? Donde la hembra es la única que incuba, como es el caso de nuestra cotorra. En el flycatcher, mientras más alimentación le provee el macho, pues mayor cantidad mayor consistencia en la incubación de la hembra. Eso significa que si él le provee suficiente alimento, ella no tiene que salir a buscar el alimento. Por lo tanto, esos huevitos se quedaban bastante calientitos y aumentaba la posibilidad de eclosión de esos huevos, aumentando el éxito reproductivo de la pareja. En los black-legged kittiwakes, otra especie de gaviota, me parece que es, mientras más provisión del alimento del macho a la hembra, mayor cantidad de huevos pueden la hembra en esta especie. Aquí podemos ver cómo físicamente, en este caso, es un adulto a un pichón que le está proveyendo alimento en estado silvestre, y más o menos está la postura que asumen cuando se está pasando alimento de un lado a otro, de uno a otro. Y es bien común ahora en este momento, en esta temporada, ver cómo todos los pichones pidiendo comida. Pero yo he notado que también a veces las hembras asumen esa misma postura al momento de pedirle comida a su pareja. Aquí podemos ver un ejemplo de dos individuos en la entrada de un nido. En estado silvestre, este comportamiento se puede ver así, cerquita de la entrada del nido, como se puede ver en la periferia del nido, en la cercanía del nido, porque la hembra es la que incuba. Cuando él le trae alimento, él hace una llamada, ella sale, o se paran en la percha de la entrada del nido, o salen un poquito del nido y la alimentan en otro lado. Por lo tanto, en cautiverio, esto sucede también. Y aquí vamos a ver un ejemplo de más o menos otra vez una de mis parejas favoritas,
cómo se pasan el inicio. Hay unas vocalizaciones que tocan el pico. Hay aquí en este momento el macho, el de la derecha, y la hembra, la de la izquierda. Ahora las copulaciones. Es básicamente cuando dos individuos intercambian material genético. Y hay muchos estudios hechos con los voles, que es esta especie de roedor que vive en áreas templadas, bastante al norte, que mientras más copulaciones, pues más, mayor probabilidad tú tienes de fertilidad y mayor posibilidades de paternidad, porque hay algunas especies que no son muy fieles una al otro. Y mayor cantidad de copulaciones, tú garantizas la paternidad de esos pichones en el caso de la cotorra, en el caso de los roedores de los bebés. Y en esa especie de voles, aunque ya tengan los bebés, usualmente siguen copulando, porque esto hace que el macho libere una hormona, oxitocina, y haga como que se sienta bien y se mantenga cerca de la hembra, para que le siga proveyendo, porque ellos son monógamos y entonces no, él no se vaya con otra hembra y le siga proveyendo alimentos para que entonces tenga mayor probabilidad de sacar los pichones. Y aquí podemos ver un ejemplo de las posturas que asumen la pareja de la cotorra, donde ella básicamente se para de una manera horizontal. Cuando ya acepta el macho, tiende a doblarse o inclinarse un poquito más, y él se coloca echándole la patita por encima. Y básicamente tocando las cloacas una con otra. Pair number nine. Eventualmente, minutos después, tienen éxito y logran la posición. Escuchamos que desde otro ángulo, como él trata de agarrarla con la patita, y entonces mueve el rabo debajo de ella y ella se inclina. Y en este caso, sí tuvieron éxito y no pelearon. Ahora les voy a presentar un caso muy interesante que nos pasó en cautiverio, bueno, cautiverio slash silvestre, y es que hubo una pareja de cotorras puertorriqueñas que constantemente estaban hostigando a unas parejas en cautiverio
Entonces teníamos una jaula abierta porque temíamos que las parejas que estaban afuera fueran a lastimar las cotorras que estaban en cautiverio, porque ya habíamos visto sangre en las perchas de la jaula en cautiverio, porque las cotorras de afuera se paraban arriba en el techo y cuando las de la jaula iban a atacar a las de afuera, pues las de afuera podían morderle más fácil las patas. Entonces tú veías que tenían los deditos lastimados. Entonces, pues en esta área, pues había un nido que estaba disponible. Tal parece que las cotorras de afuera estaban interesadas en ese nido. O sea, y estaban tratando de desplazar a todos los que estaban ahí. Pero claro, como están en la jaula, pues no pueden. Por lo tanto, ahora vamos a ver algo un tanto extraño. Y es que en lugar de ser una pareja, fue un trío. Así podemos ver cómo él alimenta a una hembra y la otra le pide procuración. Y eso puede ser, se puede ver a que los tres pájaros fueron liberados de cautiverio. Una vez tú traes una especie o traes individuos a cautiverio, las condiciones no son lo mismo que en estado silvestre. Por lo tanto, puede haber una modificación de los comportamientos para que se formen este tipo de comportamientos que no es normal que se vean en estado silvestre. Tal vez en estado silvestre se pueda ver cuando tú tienes una especie monógama, un trío, pero puede ser en casos donde haya un desviamiento en los niveles demográficos, donde haya muchos machos, muchas hembras. En esos casos puede ser que se formen parejas de tres. Luego, el mismo día, más tarde, ellos nuevamente, él trata de copular con la hembra vieja, con la que estaba, tuvo éxito el año anterior, pero la hembra nueva quiere también estar ahí. Básicamente rompe el proceso de tratar de copular de la pareja ya existente. Y esto es lo que puede traer, son problemas de fertilidad. Al estar interrumpiendo una hembra a la otra en cada evento, pues puede disminuir la posibilidad de fertilidad de las parejas. El último comportamiento que va a discutir es básicamente son las agresiones coordinadas. Es cuando dos individuos ya tienen el lazo formado y básicamente se agreden dos individuos a otro. Y básicamente eso es cuando hacen displays territoriales, expresiones territoriales, ya empiezan a vocalizar y si el individuo no escucha la advertencia, pues le van a caer encima. En cautiverio pues pasa lo mismo. Suele haber mucha agresión entre parejas ya establecidas, pájaros solteros, en las jaulas de vuelo. En estado silvestre, la disponibilidad de cavidades es pobre, ¿verdad? Al ser pobre, pues puede haber una selección natural para individuos que son bien agresivos. Y tal vez esto lo estamos viendo ahora nosotros, ¿verdad? Cuando los traemos a cautiverio y vemos todas estas expresiones de mucha agresividad entre uno y el otro. Y básicamente estos comportamientos, ahí está. Estos comportamientos aumentan también a medida que se acerca la temporada reproductiva. Y básicamente una vez ellos establecen su pareja, establecen su territorio, pues van a atacar a todo aquel que se acerque, incluyendo a nosotros. Nos gritan a veces, a las que están en cautiverio nos gritan y nos tratan de atacar a través del alambre. Y aquí podemos ver a Pepe, a mi maestro de comportamiento animal de cotorra. Él suele hacer esa vocalización desde que yo lo conocí. Y si se fijan en el ojo, él tiende a cerrar un poquito el iris y se nota más el amarillo. Ahí lo dice. Aquí se lo voy a poner otra vez. Yo pienso que eso tiene que ver, por eso es que tal vez el macho tiene más amarillo que la hembra, tal vez una advertencia al intruso de lo que va a pasar. Entonces, cuando ellos hacen el dueto, el ruidoso, el loud duet, tú vas a ver que ellos tienden a cerrar el iris y se nota más el amarillo intenso. Y tal vez se puede hacer una señal contra el otro individuo, una advertencia, no te acerques, vete, antes de que te caiga encima. Y entonces aquí podemos ver un ejemplo de una agresión. Este que está aquí y esta que está aquí son una pareja
y están discutiendo con este individuo. Entonces vemos aquí otro que se está acercando, parece que está interesado en lo que está sucediendo. Alejándose de la situación, y esto pues puede ser que también nos ayude, a la pareja a estimularse fisiológicamente y sean exitosos reproductivamente. ¿Y cuál ha sido los resultados? Pues que desde la temporada del año 2000 hasta esta temporada, básicamente como cinco cotorras, me parece que es lo único que hemos tenido que separar por agresión. So, básicamente hemos casi eliminado por completo lo que es la agresión, permitiendo que los individuos seleccionen sus parejas. Claro está, siguen no siendo muchos candidatos, ¿verdad? Opciones para poder escoger, y escogen lo mejor que hay dentro de lo que hay y no necesariamente sea lo más óptimo. Esperaríamos, ¿verdad? Que si fuera una situación ideal donde hubiera muchos individuos, entonces tal vez existiría ese individuo ideal uno con el otro y tal vez eliminaríamos por completo la agresión entre las parejas, pero pues no hay tanto, ¿verdad? Para que ellos todos ellos puedan tener esa opción. Hemos tenido temporadas donde las parejas nuevas utilizando estos comportamientos, básicamente todas nos ponen huevo. Y eso es un plus, porque básicamente eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Desafortunadamente no todas nos crían, que ese sería lo óptimo, ¿verdad? Lo que quisiéramos, que todas las cotorras criaran sus propias cotorritas. Porque bueno, si tú crías una cotorra a mano, pues va a familiarizarse con los humanos, y si tú la liberas, pues puede que caiga cerca de la casa de gente y se acerque demasiado, y ya sea un gato o un perro o una persona la atrape, y perdamos ese individuo después de tanto esfuerzo. La producción alta en cautiverio usando estos métodos nos ha permitido exitosamente reintroducir individuos a estado silvestre. Mientras más producimos, más podemos liberar, ¿verdad? Pero no lo liberamos todo, nosotros hacemos una selección minuciosa de que se queda en cautiverio y que se libera. En cautiverio nos quedamos con lo que no tengamos representado en cautiverio, a estado silvestre se libera todo lo que se pueda, porque nada nos garantiza que en estado silvestre va a sobrevivir a un huracán, depredadores, competencia, de todo lo que envuelve el sedazo de la selección natural. Esto básicamente son estrategias que son fáciles, claro, necesitas tiempo, un poquito de paciencia para poder aplicarla y hacer uso de ella. Y básicamente esto con la meta de aumentar la producción de cotorrita y de huevo, y eventualmente tener suficientes pájaros en cautiverio y que eventualmente veamos la cotorra en estado silvestre anidando en cavidades naturales. En este caso de Mario, después que fue liberado, llegó hasta Manatí. Mario estuvo compartiendo con la Amazona Amazónica, una población de cotorra Amazona Amazónica que hay por el área de Manatí. Él regresó, se trajo una pareja y básicamente lleva como que del 2014, 13, por ahí, ¿verdad? Es que está reproduciéndose en esa cavidad y lleva varios años donde ha tenido éxito, reproduciéndose en una cavidad con básicamente casi ninguna intervención de nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que eventualmente las cotorras se liberen, estén en estado silvestre y ellas mismas hagan su trabajo con poca o ninguna intervención de parte de nosotros. Le quiero dar al Departamento de Recursos Naturales por haberme dado la oportunidad de participar y trabajar en este trabajo. Tan especial que básicamente ha sido la segunda mitad de mi vida, la he pasado casi casi la segunda mitad de mi vida, la he pasado viviendo y trabajando con las cotorras, al staff del proyecto, del recurso y de Fish and Wildlife Service, porque son dos entidades que nos ayudan y cooperamos. También el servicio de forestal del Yunque nos dan la mano. Y claro, darle gracias a los mentores que cultivaron ese deseo mío por aprender más del comportamiento animal y la fisiología animal, que es súper interesante también. El doctor Carlos Delano, que fue el que me llevó por primera vez como voluntario a ver, como parte de una clase de ornitología, a ver el aviario del Yunque.
a David Locke, que fue mi mentor durante mi maestría, y al profesor Timothy Wright, que es mi mentor actual durante mis estudios postdoctorales, doctorales. Y claro, mis amistades y mi familia, que básicamente son el apoyo que siempre uno necesita de vez en cuando. Y a todos ellos, muchas gracias. Aquí están algunas de las citaciones que utilicé, las referencias que utilicé para desarrollar todo la presentación. No es meramente observación, sino hay también información científica que soporta lo que nosotros hemos encontrado. Y pues, si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. Muchas gracias por su atención. Ok, sí, tenemos entonces varias preguntas. Preguntan si se conoce el código genético de la cotorra puertorriqueña y si de surgir la emergencia de que por alguna razón la cotorra puertorriqueña estuviera al borde de su extinción, ¿se podría considerar clonar la especie? Bueno, eso lo estaba estudiando el profesor Tarazo Lessi en Mayagüez. Él ahora mismo está por Estados Unidos y él sigue trabajando con el genoma de la cotorra. No estoy 100% seguro si lo llegó a completar. Si lo llegó a completar, creo que él tiene todo el código, pero no sé si lo ha logrado completamente ensamblar. Y no sé si ya se pueda entonces clonar una especie, la especie como tal, al momento. Okay, ¿cuándo es que se considera una cotorra adulta y tienden a comenzar su apareamiento? Esa es una pregunta muy buena y muy interesante. Nosotros hemos notado que ya para, digamos que si fue puesto y salió en esta temporada, ya para el año que viene, hay individuos que fisiológicamente pueden estar listos para reproducirse. Porque hemos tenido parejas en cautiverio donde ya el año, o sea, nacieron este año, ya el año que viene intentaron reproducirse y produjeron huevos y huevos fértiles. Pero dadas las interacciones sociales que tiene la especie, no es como hasta los 4 o 5 años que realmente logran formar una pareja y establecerse a una pareja como tal y comenzar a reproducirse. Pueden haber sus excepciones que a los 3 años, 2 o 3 años, puedan tener éxito reproductivo eventualmente. ¿Cuántas cotorras máximo pueden tener en las jaulas? Bueno, depende de las jaulas. Nosotros tenemos muchas jaulas. Están las parejas de reproducción, que son más o menos de 8 pies de largo por 4 de alto y 4 de ancho. Tenemos otra también que es de reproducción, que es un cubo cuadrado de 6 pies, 6 por 6 por 6. Y ahí solamente va la pareja reproductora. Claro, si tiene pichones, pues se quedan los pichones por un tiempito en los que los removemos. En las jaulas de vuelo, depende de las jaulas de vuelo. Lo más que hemos puesto por la producción fueron, creo, como casi los 50 pichones del 2013 y creo que el 2015 llegamos a producir sobre 50 cotorras en una jaula. Y realmente no es muy bueno porque entonces hay mucho estrés porque no hay mucho espacio, los pájaros están comenzando a conocerse, son bebitos, son inseguros y se ponen muy nerviosos y le aumenta mucho el estrés. Y lo que se dice el overcrowding, demasiado individuo en un solo sitio, es lo que puede hacer que se afecte el plumaje de las cotorritas. Y tratamos de mantener, dependiendo de las jaulas, en las jaulas de vuelo, entre 20 a 30 como máximo. Hay opciones, ¿verdad? Que depende de lo que tengamos disponible, pues puedan haber más. Pero más o menos 30 en las jaulas de vuelo. Y las jaulas de reproducción son 2. Y depende de las dimensiones de otras jaulas que tenemos, pues hasta 10. Eso depende de las jaulas que nosotros realmente estemos utilizando, pues tenemos muchas distintos modelos. ¿Tienen conocimiento de si al faltarle la pareja a la cotorra, si la que sobrevive le da algún tipo de depresión? En cautiverio eso lo hemos notado. Esa parejita que yo estuve hablando ahorita, que era una de mis parejas favoritas, cuando ella murió, él murió al poco tiempo y se le notaba físicamente que se veía algo afectado. No sé si decir depresión, ¿verdad? Pero se veía un poquito asustado.
pero en estado silvestre y otras parejas que han enviudado, otros individuos que han enviudado, tan pronto los ponemos con otras cotorras, son los primeros que forman pareja. Y en estado silvestre hemos visto que durante la temporada de reproducción hubo un caso donde la hembra murió, ella desapareció, y el macho, teniendo pichones dentro del nido, consiguió otra hembra sin haber terminado la temporada de reproducción. So, en cautiverio puede ser que si una pareja lleva mucho tiempo con la misma pareja, puede ser que se note, pero una vez lo soltamos con otras cotorras, pues realmente rápido entran los instintos reproductivos animales y forman una pareja nueva. En estado silvestre se ha reportado cotorras puertorriqueñas atacando otras especies como pericos o guacamayos. Bueno, no la hemos visto compartiendo con guacamayo, sí la hemos visto compartiendo con perico monje. No hemos visto agresión entre ellos, pero sí hemos visto agresión contra paloma. Nosotros, una vez soltamos las cotorras, les proveemos alimento, les suplementamos con alimento por alimento comercial para que ellas vayan alimentándose en lo que les da tiempo de explorar y conocer los alrededores y entonces consigan su propio alimento. ¿Qué pasa? Que a los comedores también a veces van las palomas. Entonces, la paloma ley blanca es bastante agresiva. Ella tiende a defender su área. Y cuando llegaba, yo llegaba en varias ocasiones donde estaban las palomas y cotorras, tuve la paloma con el ala alza, ready para atacar una cotorra. Pero es un aletazo, no te mata. Pero la cotorra tiene el pico, como le estaba comentando, ese es el arma principal de ella. Entonces, mayormente después de María, donde había mucha escasez de alimentos afuera, pues venían muchas palomas también al comedero. Y entonces me imagino yo que competencia con cotorra, había cotorras que tal vez no tenían mucha paciencia para la paloma y llegaban a atacar a la paloma y encontraban varias palomas muertas en el piso por agresión. So, básicamente esa es la única especie que nosotros hemos visto una competencia de agresión directa, no contra otro citácido como la cotorra. Tenemos aquí otra pregunta. Luego que liberan las cotorras, ¿por cuánto tiempo más les dan seguimiento? Básicamente todo el tiempo. Nosotros hacemos censo, las cotorras tienen anilla en las patas y las seguimos mientras estén vivas y ellas sepamos dónde están, ahí llegamos nosotros. Usamos el radiotelescopio, avistamiento por otras personas, el radiotelescopio, ¿no? El radiotransmisor, lo seguimos con telemetría, nosotros llegamos donde está el pájaro, tomamos nota de dónde está, con quién está. También si hay información de personas que hayan visto la cotorra en algún otro sitio, pues nosotros llegamos donde sea. Y básicamente mientras el animal esté vivo, nosotros vamos a seguirle dando seguimiento, de darle seguimiento. ¿Cuál es la proporción de hembras y machos? ¿Cuál está en mayor cantidad? Bueno, en cautiverio está, creo que hay un poquito más de machos que hembras. Yo creo que está alrededor de los 50-50 en ambas poblaciones. En estado silvestre me parece que hay un poquito más de machos que hembras. No recuerdo el número exacto. Pero en cautiverio hay un poquito más de machos que hembras, pero no por mucho. Está cerca del 50% en ambas situaciones. Tal vez un 55, 45 o algo así. Mencionan por aquí que han hablado del uso de la cotorra dominicana para asistir la recuperación de la puertorriqueña. ¿Las vocalizaciones son similares? ¿Se pueden comunicar? ¿Ha habido intercambio genético entre ambas especies? Pues sí, el proyecto como tal en cautiverio comenzó con cotorras dominicanas. Se traían los huevitos pichones de estado silvestre, se les ponían a las dominicanas y entonces ya los incubaban y en ocasiones hasta los criaban. Y todavía lo seguimos utilizando en ambos proyectos, tanto aquí como en el Yunque. Y básicamente la utilizamos como nodriza. Ella pone, se le remueven los huevitos de ella y se ponen huevitos de cotorras puertorriqueñas y ellas crían los huevitos de las cotorras puertorriqueñas. Ahora mismo en Riabao solamente tenemos una pareja. Nada más porque hemos tenido tanto éxito produciendo cotorras puertorriqueñas que las dominicanas las hemos estado enviando a la República Dominicana porque allá también tienen su programa de reintroducción. No de propagación en cautiverio, sino de reintroducción.
Pero al momento no, nosotros intencionalmente no hemos cruzado ninguna dominicana con una puertorriqueña, porque ese cruce ya sería un híbrido, ya no sería ni dominicana ni puertorriqueña, sería otra cosa. Y por lo tanto no ha habido ningún intercambio genético entre la especie. Y la dominicana, pues sí, eran utilizadas. En el yunque hay más parejas todavía dominicanas que la utilizan como nodriza. Ellas crían los huevitos y crían los pichoncitos de las puertorriqueñas. Porque básicamente tienen el mismo ciclo reproductivo, 26 a 32 días de huevito puesto a eclosión, básicamente el mismo tamaño. La dominicana un poquito más pesada en promedio, más cerca de los 300 gramos, la puertorriqueña cerca de los 270-280 gramos, pero no hay mucha diferencia como tal. Y en las vocalizaciones, esa información te la debo, pero a oído se puede notar una diferencia en cómo son las vocalizaciones de una cotorra dominicana y una cotorra puertorriqueña. Tendría que verlo en un espectrograma a ver cuán diferentes son, pero no estoy seguro si comparten vocalización. Me imagino que sí, que debe existir la puertorriqueña haberse criado con dominicana, el haber estado tan cerca y haber comenzado la población en cautiverio, con cotorras dominicanas, puede que hayan adquirido algunas vocalizaciones de las dominicanas, aunque suene un poquito distinto al oído de nosotros, pero tal vez el uso, la función de esa vocalización tal vez sea la misma. Se ha encontrado que hay dialectos en distintas especies de cotorra, inclusive en la de nosotros. La del yunque tiene de cautiverio suena de una manera, la del campo sonaba de otra manera, la de río abajo cautiverio sonaba de una manera y la de río abajo del campo sonaba distinto. O sea, tenían distintas vocalizaciones para la misma función. Preguntan si hay alguna diferencia en comportamiento de reproducción entre poblaciones del yunque y de abajo. No, básicamente, bueno, yo estoy haciendo mi tesis, el doctoral, en el cuidado parental. So, cuando termine la tesis, le podré decir si hay diferencia entre campo, cautiverio, luquillo y nosotros. Pero yo entiendo que los comportamientos son los mismos. O sea, la hembra va a incubar, el macho va a proveer alimento, ella cuida a los pichoncitos durante las primeras semanas en las que ellos termorregulan, eventualmente los dos alimentan a los pichones. Y salen, y eventualmente cuando ellos terminan regulan, ambos individuos salen. Son básicamente hacen lo mismo. Ahora, si al detalle, si hay mucha diferencia o no, pues desconozco. Sí he notado que los machos en cautiverio pasan más tiempo dentro del nido que los animales de estado silvestre. Claro, están en una jaulita chiquita, no tienen que salir a forrajear porque el plato de comida está ahí. Puede que se aburran, entran dentro del nido. Y en estado silvestre, pues tienen que salir a forrajear. Cuando vienen, es básicamente alimentar y ya. No se quedan dentro del nido haciendo mucho. Y puede ser que está entre cautiverio y estado silvestre si haya mucha diferencia, pero entre población en cautiverio, pues no sé si haya mucha diferencia. ¿Cuáles son los factores más importantes para el éxito de los pichones? El factor más son muchos. El éxito de los pichones que nacen, me imagino que para que sobrevivan, que sean volantón. Yo entiendo que el comportamiento de las parejas. Entiendo que esa distribución, esa atención durante las primeras 2 semanas es clave para que salga un pichoncito, o sea, sobreviva el pichón a que salga del nido. Porque hemos encontrado que la mayoría de las muertes de los pichones en esas primeras 2 semanas. O el cuidado parental durante esas 2 semanas es crítico. En cautiverio, mientras menos perturbación tengamos en la área reproductiva durante ese periodo crítico, pues mayor probabilidad tú tienes de que sobrevivan. Con los huevitos, pues hemos notado que hay algunos cascarones que se ven más frágiles que otros. Y esto puede ser que como la cotorra, pues solamente fueron 3 individuos, haya algún factor genético donde tengan di dificultad en depositar calcio en el cascarón. Entonces, si el cascarón está muy finito, es más fácil que las bacterias entren, infecten y maten el embrión, como también puede ser que aumente la evaporación de humedad. Entonces, se seque mucho, entonces también afecte el embrión.
Y nosotros compensamos eso con proveyéndole suplementación de calcio o alimentos ricos en calcio para eso. Bueno, sí, puede entonces ofrecer un correo electrónico para entonces cualquier otra pregunta adicional que pueda entonces comunicarse con ustedes. ¿Cuál sería el correo electrónico? Aviario río abajo, todo junto, aviario río abajo, arroba hotmail.com. Y está el de recursos, es bramos, arroba gobierno PR, me olvidó la última sigla. ¿Lo Pero puedes el de repetir para Hotmail, escribirlo aquí en el chat? aviario río abajo, arroba hotmail.com. Y el otro es El Bramos. Arroba, entonces lo de recursos, es el de recursos, Bramos, arroba. Y no me acuerdo la otra sigla. bien, agradecemos entonces a todos los participantes que se han mantenido con nosotros hasta el final y que nos han estado acompañando durante todos estos webinars. Todavía queda el último, que es el próximo 22 de julio, con el tema del aviario desde abajo, con el biólogo Ricardo Valentín. Así que muchísimas gracias por el presentador Brian Ramos. Y pues lo dejo con él para que entonces sus últimas palabras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que hayan aprendido algo del comportamiento reproductivo de la cotorra. Es grande el esfuerzo. Si las ven por ahí en confianza, nos pueden dejar saber. En Facebook está Cotorra Puertorriqueña DRA y también está el departamento, que si tienen información de avistamientos de cotorra alrededor, en confianza se pueden comunicar por uno de esos dos medios. Muchas gracias. Muchas gracias.